Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church i give my blessings to pax christi multimedia through the intercession of our mother mary in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen pax christi multimedia presenta en fuego predicación poderosa de la palabra de dios el tema que hoy voy a compartir con ustedes lleva por nombre el perdón de los pecados Nosotros los cristianos católicos creemos en el perdón de los pecados y así lo expresamos cada vez que nosotros recitamos el credo. Creo en el perdón de los pecados. Cada vez que nosotros vamos a misa, así proclamamos en fe. Creo en el perdón de los pecados. El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral... 1441 nos dice que solo Dios perdona los pecados. También nos lo dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 7. Solo Dios perdona los pecados. También en el numeral 1440 del Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia nos enseña un poquito más acerca del pecado y del sacramento del perdón de los pecados. Dice así el numeral 1440. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunicación con Él, al mismo tiempo atenta contra la comunión de la iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia. Eso es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de penitencia y reconciliación. Bien, hermanos, la iglesia nos enseña que para nosotros conseguir el perdón de los pecados, es necesario que nosotros acudamos al sacramento de la penitencia y reconciliación, también conocido como sacramento de la confesión. Este sacramento es uno de los siete sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él vino a salvarnos, vino a... A liberarnos. Él pasó por esta tierra y él perdonó a los pecadores. Lo vemos así en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 5, cuando le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. También en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 48, vemos que también le dijo a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. Jesús cuando habitó entre nosotros, perdonó a los pecadores, manifestando así su naturaleza divina. Jesús, en su paso por esta tierra, él perdonó a los pecadores, pero antes de que Jesús se fuera a los cielos, después de su resurrección, Jesucristo delegó este poder, otorgó este poder a hombres, sí, a hombres hermanos, pero a hombres especialmente elegidos por Él, sus apóstoles. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, aquí en la palabra de Dios vemos muy claro cómo Dios, nuestro Señor, le dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y los envió y les dio el poder de perdonar los pecados. Al principio nosotros hablábamos, o yo les comenté, de que solo Dios perdona los pecados. Y en efecto, solamente Dios perdona los pecados. Nosotros los cristianos católicos creemos que es Jesús quien a través del sacerdote y con el poder del Espíritu Santo, Él perdona mis pecados. Hermanos, el sacerdote no es dueño del perdón. El sacerdote... Es administrador del poder, del perdón de Dios. La iglesia no puede perdonar sin Cristo. La iglesia perdona los pecados con la autoridad que Cristo ya le concedió. El Señor, por medio de su administrador, de este sacramento, que es el sacerdote, él nos libera del pecado, nos libera de la muerte y restaura nuestra amistad con Él. Pero es Jesús quien realiza este perdón a través del sacerdote. Sin duda, hermanos, es la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que realizó en la cruz, quien perdona nuestros pecados. Es el poder de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz quien nos libera del pecado y de la muerte. La iglesia nada puede perdonar sin Cristo, hermanos. Una vez más les recuerdo, la iglesia no puede perdonar sin Cristo. Es Cristo quien nos perdona. El, cuando el Señor Jesucristo instituyó este sacramento, cuando Él les dio el poder a los apóstoles para perdonar los pecados, nos hizo un gran regalo. Es un regalo maravilloso el que Él nos hizo. Él quiso que nosotros experimentáramos esa misma bendición que experimentó el paralítico. Que nosotros mismos ex experimentáramos esa, ex esa experiencia de escuchar. Tus pecados te son perdonados. Él quiso hacernos ese regalo. Él es sabio. El Señor es infinitamente sabio. Él sabe que todo hijo pródigo necesita escuchar. Yo te perdono. En el nombre de Dios, yo te perdono. No te juzgo. Te perdono. Este sacramento, hermanos, es llamado por muchos el sacramento de la alegría. ¿Alegría? ¿Por qué alegría? Porque se repite, se revive la parábola del Hijo Pródigo, que termina con una gran fiesta en el corazón de quien recibe ese pecado. Este sacramento, hermanos, es una bendición. Y nosotros debemos acudir a este sacramento. Porque el Señor en su infinita misericordia, Él sabe que nosotros necesitamos escuchar que somos perdonados. Que es bueno, que es sano para nuestra alma. Que nosotros nos sepamos y estemos convencidos de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Es muy triste, hermanos, que nosotros, entre nosotros los cristianos católicos, sabiendo que Jesús instituyó este sacramento, sabiendo que la iglesia nos exhorta, nos anima continuamente a frecuentar este, este sacramento, muchas veces no lo practicamos con frecuencia. Eso es muy triste, hermanos, por diferentes razones. Hay diferentes razones o quizá pretextos los que utilizamos para no acudir con frecuencia a este sacramento. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuánto tiempo hace que no acude al sacramento del perdón de los pecados? ¿Cuánto tiempo hace que no confiesa sus pecados? Tal vez... Alguna de las razones serán el preguntarnos, ¿por qué o para qué me confieso? O tal vez estemos en la idea errónea de decir, yo solamente me confieso con Dios. O tal vez usted cree que no tiene pecado. O por el contrario, cree que su pecado es tan grande que no tiene perdón. ¿Y esa es una excusa para no ir al sacramento de la penitencia? O tal vez usted diga, ¿para qué voy a confesarme si después voy a volver a pecar? O tal vez por vergüenza es que no acudimos con frecuencia al sacramento de la reconciliación. Son diferentes razones o pretextos las que podemos poner para no ir a este sacramento. Se ha pasado el tiempo, hermanos, y vamos a terminar ya casi con este primer segmento de este programa. A la vuelta en el segundo segmento, vamos a ver o a responder algunas de estas preguntas. Que nos hicimos algunos. Vamos a ver algunas de las razones que podríamos tener para no ir a este sacramento, a contestarnos y a ver con la Biblia en bases bíblicas las razones y los motivos por los cuales debemos frecuentar este sacramento de la confesión. Cuando estaba estudiando en la universidad. Uh, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la Iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a, a la misa, y de vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé a, a algo me estaba trayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era lo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh, Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Uh, me llamó que viniera a, a los pies de su hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten hoy.

con alegría. Demos gloria a Dios. En este seg segundo segmento, hermanos, vamos a seguir hablando del tema que estamos meditando hoy, el perdón de los pecados. Ya vimos en el primer segmento que la iglesia nos enseña que para el perdón de los pecados, para conseguir el perdón de nuestros pecados, es necesario que nosotros recurramos al sacramento de reconciliación, al sacramento de la confesión. Ya casi para terminar el primer segmento, mencioné algunas excusas o algunos pretextos que algunas veces nosotros tenemos para no ir al sacramento de la reconciliación. Uno de ellos era el para qué, para qué me confieso. Primeramente, hermanos, nos confesamos para obedecer a Dios, para ser obedientes, porque así lo dispuso Dios. Jesús delegó ese poder a sus apóstoles de perdonar nuestros pecados. Cuando los apóstoles recibieron esta orden de Jesús, ellos lo pusieron en práctica inmediatamente. Esta práctica de acudir a la confesión se practica desde los primeros tiempos, hermanos, desde los primeros tiempos de la iglesia. Y tenemos fundamentos bíblicos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 18. Dice, muchos de los que habían creído, venían a confesar y declarar públicamente lo que habían hecho. Palabra de Dios. Aquí tenemos, hermanos, una prueba. Los recién convertidos en la iglesia primitiva confesaban sus pecados. Ellos iban ante los apóstoles, los primeros sacerdotes, y confesaban sus pecados. También, Vemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro, en, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16. Dice: Confiesen pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Palabra de Dios. Aquí vemos esta recomendación. Confiesen sus pecados mutuamente, unos a otros, para que sean sanados. Necesitamos confesar nuestro pecado al sacerdote para que podamos recibir esa sanación en nuestra alma. Entonces, ¿para qué voy a confesarme? Yo voy a confesarme para obedecer a Dios, para cumplir con la voluntad de Dios. Porque Él así lo dispuso, que era necesario que yo confesara mis pecados para recibir la sanación de mi alma. Otra de las excusas que podríamos tener es creer que nosotros no tenemos pecado. ¿O para qué me confieso si yo no he pecado? La palabra de Dios es muy clara, hermanos, en la primera carta. De San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios. En pocas palabras, hermanos, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos confesar nuestras faltas. Otra excusa sería creer que el pecado que yo he cometido es tan grave que Dios no me puede perdonar. Muchas veces, hermanos, esto no es una excusa en algunas personas. Muchas veces es ignorancia, es falta de confianza. Pero sepan, hermanos, que Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos como recibió al Hijo Pródigo, como perdonó a cada uno de los pecadores cuando Él estuvo en este mundo. No hay pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, es infinita, infinita, y alcanza cualquier pecado. Solo basta arrepentirnos e ir a confesar nuestro pecado. Ningún pecado, hermanos, nada que usted haya cometido, nada que yo haya cometido, puede ser más grande que el amor y la misericordia de Dios. Jesús perdonó a quienes lo crucificaban en la cruz. Perdonó a Pedro que lo traicionó. Esto nos demuestra, hermanos, que Jesús todo lo perdona. Que un corazón arrepentido, Él no lo rechaza. Lo único que Jesús pide es que vengamos a Él. Que Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Hermanos, acerquémonos a Dios para que podamos sentir esa certeza de que Dios perdona nuestros pecados. Por grave que sea el pecado, Dios nos va a perdonar. Otra excusa que podemos tener es el decir, ¿y para qué me voy a confesar si voy a volver a pecar? ¿Para qué me confieso si voy a volver a pecar? Hermanos, esto no es así. En la confesión, nosotros recibimos muchas gracias. La gracia de Dios, Él va fortaleciendo nuestra debilidad. Es bueno que confesemos nuestros pecados. Cuando con más frecuencia confesamos nuestros pecados, el Señor va haciéndonos más fuertes. Pero nosotros tenemos una tendencia al mal. Nosotros tenemos una debilidad humana y pecadora. Y vamos a continuar pecando. En el bautizo, cuando nosotros fuimos bautizados, se nos perdonaron nuestros pecados. Si nos bautizamos de bebés, se perdonaron los pecados. Si nos bautizamos adultos, qué privilegio de recibir el total perdón de sus pecados en el bautismo. Pero ¿qué sucede después? Somos débiles, seguimos pecando, porque nuestra debilidad es así, débil y pecadora. Pero la buena noticia es que está Jesús esperándonos en ese confesionario. Para escucharnos, para perdonarnos. En una ocasión, cuenta un sacerdote que un feligrés le dijo que él para qué se confesaba si de todas formas iba a seguir pecando. Y el sacerdote le dijo: Entonces, ¿para qué te bañas si te vas a seguir ensuciando? Hermanos, es el hábito de querer estar limpios que nos lleva a asearnos, a bañarnos frecuentemente. Asimismo, que sea el hábito de mantener limpia nuestra alma, pura nuestra alma, que nos lleve frecuentemente al sacramento de la reconciliación. Y por último, muchas veces el pretexto es la vergüenza. La vergüenza, hermanos, es normal, es lógico que tengamos vergüenza, pero nosotros debemos superar esa vergüenza. He sabido que cuanto más nos cueste decirlo, cuanto más vergüenza, cuanta más pena nos dé, es más grande el gozo y la paz que va a experimentar nuestra alma después de habernos confesado. También es bueno que recordemos lo que nos enseñó el santo cura de Ars. Él nos dijo, él dice en sus escritos, que el diablo nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la regresa en doble o triple porción para confesar nuestros pecados. No caigamos en esa trampa, hermanos de caer en esa trampa del enemigo de que por vergüenza no voy a confesar mis pecados. No debemos sentir vergüenza porque no se lo estamos diciendo al sacerdote, se lo estamos confesando a Dios, que al fin y al cabo Él todo lo sabe, Él conoce todo de nosotros. Debemos de vencer esa vergüenza, hermanos, para ir frecuentemente. Al sacramento de la reconciliación. Todos estos excusas o pretextos que hemos visto debemos vencerla en el nombre de nuestro Señor para poder ir al sacramento de la confesión con más frecuencia. Son muchas las gracias y las bendiciones que nosotros recibimos, hermanos, cada vez que nos confesamos. Son muchos los beneficios que recibe nuestra alma cuando nosotros vamos al confesionario. Recibimos esa paz, nos sentimos libres. Es mucho lo que nosotros recibimos en este sacramento, hermanos. Pero sabemos también que para que este sacramento dé frutos, debemos hacerlo. Bien, como nos enseña la iglesia, como debe de ser, que es primeramente haciendo un examen de conciencia. Un examen de conciencia. Bien hecho nuestro examen de conciencia. En segundo lugar debemos confesar todos nuestros pecados, decírselos al sacerdote. También debemos de hacer un propósito de enmienda. Un propósito de no volverlo a hacer, un propósito de ser cada día mejores. Y también debemos cumplir la penitencia. La penitencia que nos imponga el sacerdote, nosotros debemos cumplirla. Estos requisitos son necesarios, que nosotros los cumplamos, para que el sacramento dé abundantes frutos en nuestra alma. Hermanos, yo los exhorto a que vayamos cuanto antes al sacramento de la penitencia, al sacramento de reconciliación. La iglesia nos invita y nos exhorta continuamente a ir. Seamos obedientes para bien de nuestra alma. Porque es bueno, porque Dios así lo dispuso. En este momento vamos a dirigir... Una oración a nuestro Padre. Señor, te pedimos, Señor, que infundas en nosotros ese deseo, Señor, de querer limpiar nuestra alma constantemente. Tú viniste a este mundo a dar tu vida por cada uno de nosotros. Tú ya pagaste, Señor, en la cruz por mis pecados. Porque mis pecados merecían la muerte, pero tú ya los pagaste, Señor. Te pido, Señor, que le des fuerza y voluntad, que me des fuerza y voluntad para recurrir al sacramento de la penitencia, para ir como el Hijo pródigo y decirte, he pecado contra Dios y contra ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y ayúdanos a reconocernos pecadores cada instante de nuestras vidas. Que a la luz de tu Santo Espíritu podamos reconocer, Señor, cada vez que te estamos ofendiendo, cada vez que te estamos faltando. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.